Jehová Rafa, el Señor es mi sanador. Cada vez que en la Biblia el Señor se manifestaba de una manera determinada, había un nombre específico. En este caso, se presenta como el Señor es tu sanador. Yo soy quien sana, yo soy quien liberta, yo soy quien sana todas tus dolencias. Vemos a un Señor que manifiesta milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y la, da, la sanidad física viene de parte de Dios también. Dios tiene un plan maravilloso. Por eso le invito a que abra la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo unos un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho. En el que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Aquí la palabra de Dios me muestra la fe de cuatro personas que llevaron por el techo de una casa, esa era la casa de Pedro, precisamente, y desbarataron el techo, levantaron el techo. Y lo pusieron, lo bajaron por el techo a un paralítico. Y el Señor, por la fe de ellos, no por la fe del paralítico, sino por la fe de estos cuatro hombres. El Señor Jesús manifestó un milagro al viendo, la, mirando la fe, mirando la entrega, mirando el compromiso, mirando la seguridad de estos hombres, y que la fe es una acción, porque eso es lo que hacen estos cuatro hombres. Suben al techo. Y comienzan a bajarlo y lo ponen ahí, precisamente donde estaba Jesús predicando. Pero lo que me llama la atención es lo que dice: Y le dijo: al ver la fe, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no lo sanó directamente? ¿Por qué no le dijo? Hijo, se sano, levántate libre de tu parálisis no le dice tus pecados te son perdonados hay cosas muy importantes aquí primero la fe no era la del paralítico segundo el señor no le dijo al paralítico sé sano le dijo tus pecados te son perdonados y lo, mire lo que dice los versículos 10 y 11 del mismo capítulo pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Podemos darnos cuenta aquí de una sanidad física totalmente. Era un paralítico que estaba ahí en su lecho y prácticamente era un lecho de muerte porque las personas... En ese tiempo que quedaban paralizadas, no podían moverse, necesitaban que alguien los moviera. Pero podemos ver que esta enfermedad tenía que ver mucho con, con el pecado de, estas, de esta persona. Y no solamente él, sino muchos. Porque hoy vamos a hablar de maldiciones generacionales. Y quiero decirle algo, si tú estás enfermo, déjame decirte, Dios quiere sanarte. ¿Quién lo hizo por medio de la obra en la cruz, por medio de la palabra, la unción del Espíritu Santo? Pero también lo hace a través de la ciencia, él no está en contra de la ciencia, lo hace a través de la medicina. Dios le da la sabiduría al terapeuta, le da discernimiento al paramédico, ilumina al científico, motiva al médico, inspira también al consejero cuando se trata de un problema psicológico. Entonces, ¿también Dios puede usar la ciencia? Claro que sí. Dios también puede usar la medicina, claro que sí. Ya hay muchos medicamentos que son necesarios, sí. Usted no vaya a decir, no, Dios es mi sanador y de aquí en adelante los medicamentos que me recetaron no voy a consumir ninguno. Eso es ser imprudente, porque el Señor también creó la medicina. Dios puede hacer milagros extraordinarios dios puede poner en pie a un paralítico que haya sido paralítico de por vida. dios puede sanar un ciego de nacimiento. dios puede hacer toda clase de milagros. dios puede sanar el cáncer, desaparecer el sida, dios puede resucitar a una persona aún estando muerta. dios puede hacer milagros extraordinarios. había un hombre usado por milagros y él Dios lo llama de una manera determinante. Él había estado predicando durante mucho tiempo y no sucedía nada en la iglesia, no pasaba nada. Hasta que un día le dijo a su secretaria, quiero que mandes anuncios en diferentes lugares, quiero que por favor eh, hagamos unas propagandas, va a haber un culto de sanidad, una campaña de sanidades y milagros. Se alquiló un coliseo grande y dijo... Vamos a hacer un culto de sanidades y milagros. Y le dijo a Dios, Señor, si no se sanan, yo no soy el que va a sanarlos, yo no soy el que los va a liberar, eres tú el que los va a liberar. Y se atreve a decir, traigan a los, incluso a los que ya están muertos. Y ese día llevaron 15 muertos a ese lugar. Y los 15 muertos resucitaron. Paralíticos salían caminando. En esa campaña, Jesucristo había intervenido en ese lugar y comenzaron a ver milagros extraordinarios. 15 muertos resucitaron en ese lugar. Diferentes manifestaciones, el poder del Espíritu Santo se derramó sobre ese lugar. Porque el Señor lo puede hacer: el Señor puede curar el cáncer, el sida, el Señor puede quitar cualquier cálculo, el Señor puede sanar cualquier problema. Cualquier enfermedad lo puede hacer, pero el Señor también muchas veces puede usar la medicina para llevar a cabo un tratamiento. Entonces, ¿Dios puede sanar todas las enfermedades? Sí, pero muchas veces permite que la medicina intervenga, no porque no la pueda sanar. Incluso lo que Dios hace es sanar, la mayoría de milagros que Dios hace es sanar esas enfermedades que la ciencia no puede sanar esos cáncer, cánceres terminales. Por ejemplo, el SIDA es una enfermedad que no tiene cura, pero se ha visto casos donde Dios sana a una persona del SIDA y el cáncer. Cuando la ciencia dice no, ahí apenas está comenzando Dios. Cuando la ciencia agota todos sus recursos, ahí apenas está comenzando Dios. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de enfermedad? Muchas veces es el resultado de no sanar tu vida espiritual y tu vida emocional. Y eso ya lo hemos estado hablando, la sanidad del alma. Una persona que tenga rencor, una persona que tenga resentimiento, una persona que se la pase preocupado, que tenga ansiedad y que siempre se la pase pensando en los problemas y pensando, comienza su vida física a deteriorarse. Ya lo vimos. Entonces, es el resultado de no sanar tu vida espiritual, es el resultado de no sacar el odio, el resentimiento, es el resultado de no perdonar. Podemos ver que las enfermedades también vienen por, por descuido, malos hábitos, malos hábitos de alimentación, la gente no hace ejercicio y todo esto también trae enfermedad, malos hábitos nosotros. En Colombia tenemos malos hábitos de alimentación y nosotros estamos tranquilos ahora, pero obviamente las consecuencias vienen después. Y es necesario cuidarnos. Nosotros estuvimos en, allá en Cúcuta y un pastor que también es médico, él hablaba del tomar bastante líquido. Y qué importante ahora en este clima tan caliente tomar bastante líquido para que nuestro cuerpo comience a desintoxicarse. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener en cuenta esto, porque hay causas de la enfermedad. ¿Cuántos de nosotros tenemos malos hábitos en la alimentación y de las personas que están conectadas también? ¿Cuántos tenemos malos hábitos? Y muchas veces le echamos la culpa a Dios y no es así. Y hay veces que el Señor puede sanarnos por su misericordia, pero volvemos otra vez a los malos hábitos. Entonces vuelve nuevamente la enfermedad. Cálculos en los riñones, ¿por qué cree que puede darse? Problemas en el colon, la mala alimentación. Pero también maldiciones. También hay maldiciones. A usted, tal vez antes de conocer de Cristo, lo maldijeron. Y usted dice: No, yo estoy tranquilo. Pero es necesario romper esas maldiciones. A usted, antes de conocer de Cristo, le hicieron tal vez brujería. Eso es una maldición. Tal vez usted llevó a anatema a su casa. Algo que no debía tener, lo llevó a su casa. No, es que me fui a tal parte, me fui a Egipto en una excursión y me regalaron este amuleto. Y usted va y lo pone en su casa pensando que es arte. Y resulta que a través de eso Satanás tomó posesión, a través de eso Satanás tomó derecho legal, porque usted no sabe a qué Dios fue consagrado ese amuleto o ese pergamino, porque eso es lo que la gente trae de allá, o la India, usted dice, me fui a la India, o tal tío se fue a la India y me trajo este elefante. Y usted no sabe que el elefante para los indios es un Dios y está consagrado, y eso también trae maldición. Eh, aquí en Copacabana yo aconsejé a alguien porque me decían que tiene que ver estos elefantes le dije eso, eso trae maldición y ellos no me quisieron hacer caso bueno y con el tiempo esa, esa familia se dividió el esposo que parecía que estaba bien lo, la abandonó la abandonó y la abandonó por otro hombre era algo que se veía venir por causa de que por causa de de una maldición traída de otras partes. Son maldiciones que la gente trae sin darse cuenta. Usted tal vez ha de pensar que eso que exagerado, si eso es arte, pero si uno lo ve como arte no pasa nada, eso es anatema. En la Biblia un hombre fue quemado con toda su familia, incluso todo un pueblo perdió una batalla porque un hombre llevó a su casa un lingote de oro. Y un manto babilónico. Y él pudo haberle dicho: Esto es arte. Pero por causa de eso vino maldición a todo un pueblo, a toda una nación. Y su familia terminó siendo quemada. Entonces, usted dice: No, eso no, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Y no es que sea exagerado. No, pero es que yo no le. Yo no creo en esas cosas. Yo no le doy poder. No. Lo que pasa es que eso viene en consagración. Por ejemplo, el Halloween. Aunque usted no lo crea, es una fiesta consagrada a Satanás y a sus demonios. Y en el Halloween es una de las fiestas más importantes para los satanistas, para los satánicos. Ellos se reúnen y hacen oraciones para que todo niño disfrazado sea un delincuente, sea homosexual, sea lesbiana para que sea un sicario, para que sea un drogadicto, y maldicen a las personas, maldicen a los niños, no solamente con el disfraz, sino que también todo niño que en cualquier parte esté consumiendo estos dulces, por eso los dulces los regalan, porque si usted no se ha dado cuenta, la mayoría de satanistas son multimillonarios y ellos se reúnen. Y dan, donan, ellos regalan los dulces, pero son dulces que están consagrados, no envenenados, consagrados, consagrados. No necesitan estar tener algo raro, no. Solamente consagrarlo para que la persona, al adquirir esto que ya está consagrado, o el niño al adquirir esto que está consagrado, comience a abrir puertas a Satanás para que los demonios entren y tomen posesión. Y usted después llega y pregunta, pero ¿por qué mi hijo no cambia? ¿Pero por qué mi hijo tiene eso? ¿Pero por qué mi hijo tiene esa inclinación? Y hay muchas cosas que usted ha llevado a su casa o ha hecho inconscientemente y lo que ha hecho es llevar maldiciones a su casa. ¿Qué más? Pecados. Y aquí lo vemos en la Biblia. El pecado también es causa de enfermedades. El pecado también es causa de enfermedades y en la Biblia, la Biblia es clara. E incluso el Señor le dice al paralítico de Betesda que lo encuentra, por allá le dice vete y no peques más para que no te venga algo peor. Las enfermedades también son, son consecuencia del pecado. ¿Por qué el pecado? Porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Porque el Señor le dijo a Adán, por causa de tu pecado... La tierra será maldita. Y desde ahí comenzó a reinar la enfermedad, desde el pecado. Comenzó a reinar la enfermedad, toda clase de enfermedades. Uno de los pecados más graves que había y que no tenía cura en la antigüedad, ahora sí la tiene, es la lepra. La persona leprosa comenzaba a caérsele después la carne por pedacitos. La carne se le volvía blanca completamente y esa enfermedad no tenía cura y lo aislaban porque era una enfermedad muy, muy contagiosa se transmitía con el contacto físico entonces una persona le daba la mano a alguien y quedaba totalmente leproso y el señor jesús sana también leprosos en una ocasión sanó a diez leprosos pero solamente uno llegó a darles las gracias y el señor dice no fueron diez los que fueron sanados solo uno llegó a, a decirle gracias el Señor también sanó a un leproso que era de otro, que adoraba a otros dioses, lo hizo por misericordia. Dios puede sanar cualquier clase de enfermedad. Y la lepra, que era una enfermedad incurable, era por causa del pecado. Yo le pregunto a usted, ¿por qué cree que viene el SIDA? ¿Será que una persona se contagia de SIDA estando en su casa, mirando televisión? Y la mayoría de personas que tienen SIDA, si usted les pregunta, dicen. Lo que pasa es que yo tenía una vida desordenada sexualmente. Y personas incluso dicen, parejas que dicen tienen del mismo sexo, dice lo que pasa es que me, me, me contagió mi pareja. Ah, su esposa, no, él era mi novio. Hombres diciendo eso, mujeres con mujeres, un desorden total. ¿Cómo cree que llegó el SIDA? Y si usted investiga, el SIDA llegó por, a través de los animales. Y como también es la costumbre del bestialismo, el tener relaciones sexuales con animales, si usted le parece, oh, wow, raro, eso no, eso no conmigo, no. Pero es una realidad. Colombia es uno de los países, en la costa sobre todo, donde los hombres pierden su virginidad con animales. En la costa aquí, Colombia. No estoy hablando de... De África nada de eso aquí. Entonces podemos ver nosotros cómo llegó el SIDA. Sí, se dio en los animales, pero como el hombre es tan depravado, trajo el SIDA a los seres humanos. Entonces es una enfermedad y a causa de qué? Dígalo conmigo. Del pecado. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Cuántas enfermedades viene por causa del de, del desorden sexual? Muchísimos, muchas enfermedades. Y es por causa de él. Pecado, por causa de ese desorden. El pecado los lleva a consumir droga, el pecado los lleva al alcoholismo. ¿El alcoholismo trae enfermedades? Claro que sí. Una de las enfermedades más comunes es la cirrosis, a causa del de alcohol. Y la gente sigue. Y entonces podrán decir: Yo quiero que el Señor me sane, pero si tú no dejas ese pecado, ese, ese hábito. Tú vas a seguir enfermo. ¿Hay promesas de sanidad? Claramente las hay. La palabra de Dios dice ciertamente en Isaías 53.4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Mire lo que dice la palabra 53.4. Y soportó nuestros dolores. Pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él cargó con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias. ¿Quién? Jesucristo. Él cargó con todo el desorden, porque el hombre después de que pecó comenzaron a multiplicarse las enfermedades. Después del diluvio, ahora les hablaba en la mañana, después del diluvio comenzaron a existir cantidad de bacterias. Después del diluvio comenzó a existir la lluvia porque antes del diluvio solamente existía un solo clima y era semitropical. No existía ese calor tan fuerte que a veces desespera. Tampoco existía ese frío que a veces uno no sabe cómo cubrirse. Tampoco existían los, los, los páramos, ni existía eh, los, el clima, la nieve. No existía eso. Toda la tierra tenía un clima semitropical. Pero después del diluvio comenzaron a existir los climas y comenzó el desgastamiento de la tierra, el calentamiento global. ¿Después de qué? Del diluvio. Pero ¿por qué causa fue el diluvio? Por causa del pecado. Y entonces comenzaron los microorganismos a multiplicarse, ya multiplicarse a causa del pecado. Pero hay una promesa de sanidad y esa promesa está en Jesús de Nazaret. Jesucristo puede romper toda maldición y puede sanar toda enfermedad porque también el Señor puede perdonar cualquier clase de pecado. Amén. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Él llevó nuestros dolores. Nosotros lo crucificamos. Nosotros somos culpables de haber llevado a la cruz a Cristo por causa de nuestro pecado. Pero la palabra de Dios dice que por causa de esa muerte nosotros somos sanos. En el nombre de Jesús toda enfermedad se rompe. ¿Quieres ser sano? El Señor te puede sanar. Versículo 5 dice más, él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue herido por qué? por nuestras rebeliones, por nuestra mala intención, herido, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesucristo padeció cada azote que a Jesucristo le dieron, cada azote, cada golpe, cada derramamiento de sangre lo hizo para sanarnos a nosotros de todas las enfermedades. Hay 39 enfermedades generales. Generales. Hay otras que se desprenden una de otra, pero 39 enfermedades generales en total. Ya a Jesucristo le dieron 39 azotes, una por cada enfermedad. Porque todas las enfermedades tienen cura en el Señor. Todas las enfermedades, todo es posible para Él. Y Él fue herido por nuestras rebeliones. Pero la Biblia también dice que fue molido por nuestros pecados. O sea, el Señor fue pisoteado prácticamente. Él cargó una cruz súper pesada. Y todavía lo seguían azotando. Y los azotes no eran con correas normales. Cada azote tenía vidrios, tenía clavos. Y cada vez que golpeaban a Jesús, le sacaban pedazos de carne. Y lo hizo por nosotros. Para que nosotros seamos curados. Entonces... En la cruz Jesucristo cargó nuestros pecados. ¿En dónde? En su propio cuerpo, para apartarnos de ellos, para que nosotros vivamos una vida que agrada a Dios. Jesucristo cuando resucitó, resucitó para darnos una nueva vida a nosotros. Jesucristo no se quedó en la tumba. Él fue marcado, fue llevado a la cruz. Fue herido por nuestras rebeliones. Pero Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó. Usted puede encontrar la tumba de cualquier otro. La tumba de José Smith, el fundador de los mormones. La tumba de Carlos Russell, el fundador de los testigos de Jehová. Usted puede encontrar la tumba de, de Constantino, el fundador de la Iglesia Católica. Usted puede encontrar la tumba de cualquiera, de Mahoma, el fundador del Islam. La tumba de Buda la tumba de Laoshet, la tumba de Confucio, usted puede encontrar la tumba de todos ellos y encontrará sus huesos. Pero usted jamás encontrará los huesos de Jesucristo porque Él ha resucitado. Y usted tal vez está aquí preguntándose, ¿será esta la religión verdadera? No te hablo de religiones. Yo te estoy diciendo que Jesús sí es verdadero. Porque usted en una enciclopedia no encuentra antes de Mahoma y después de Mahoma o antes de Buda y después de Buda. Usted no encuentra algo que diga antes de Adolfo Hitler y después de Adolfo Hitler, o antes de Platón y después de Platón, o antes de Sócrates y después de Sócrates. Usted no encuentra nada que diga así. Ni antes de Albert Einstein y después de Albert Einstein. Pero usted sí encuentra en una enciclopedia normal, común y corriente, antes de Cristo y después de Cristo, porque hubo un hombre que marcó la historia en dos y ese no es religioso. Cristo nunca mencionó la palabra religión. Incluso los religiosos lo crucificaron. Para que usted se dé cuenta, los sacerdotes lo crucificaron a Jesús. Los fariseos, los que estudiaban la ley, lo crucificaron a Jesús. Por eso Jesús no mencionó la palabra religión, porque Él no es religión. ¿Cómo sé que estoy en la verdad? En Cristo Jesús tú sabes que estás en la verdad. En Cristo Jesús, si estás en Cristo Jesús, tú, usted está en la verdad. Usted está en la verdad. Pero la mayoría de personas pertenecen a religiones porque son creadas por hombres, porque tienen leyes humanas. Pero nosotros venimos aquí, yo te leo la Biblia y te digo que Jesucristo fue molido por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados, y que el Señor te puede perdonar y darte identidad y darte nueva vida y transformar tu alma. Mire lo que dice Primera de Pedro 2.24. Dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuántos reciben sanidad hoy en el nombre de Jesús? Yo soy libre de toda enfermedad, soy sano en el nombre de Jesucristo. Yo creo en esto. Créele. No te estoy diciendo una fábula, no te estoy contando una leyenda. Es una realidad. Jesucristo murió, pero también resucitó. Y si resucitó es la garantía de que también me puede sanar, de que también me puede liberar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cómo, usted, cómo puede usted ser sano, recibir sanidad física? Confiese los pecados que le causaron la enfermedad. El Señor puede traer revelación. El Señor te puede revelar. ¿Qué pecados te trajeron esa enfermedad, ese dolor? Tú lo sabes. Por ejemplo, volvamos nuevamente al caso del SIDA, porque es algo general y en cualquier país que nos estén viendo, lo pueden asociar y lo pueden mirar y pueden decir sí. Una persona que pueda ser contagiada de SIDA decir no, lo que pasa es que yo eh, tuve sexo con diferentes mujeres y me contagié y no sé por dónde vino. Entonces esa persona tiene que ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, perdóname. Yo tuve una vida desordenada sexualmente. Te pido perdón y nunca más lo vuelvo a hacer. Me arrepiento. Ya nunca más frecuentaré prostitutas. Ya nunca más. Te pido perdón, nunca más lo vuelvo a hacer. Me entrego a ti. Yo creo que si hay un genuino arrepentimiento esa persona puede ser sana de su enfermedad, del SIDA. El SIDA no tiene cura, no tiene cura, la verdad es que no tiene cura. Tienen unos tratamientos, pero el SIDA no tiene cura. Pero si la persona confiesa, si la persona confiesa y dice Señor y verdaderamente hay un genuino arrepentimiento, porque no es que se sane y vuelva otra vez a andar en lo mismo, no, aunque personas lo hacen, sino que si hay un genuino arrepentimiento y confiesa ese pecado que trajo esa enfermedad, esta persona será sana. Personas que tienen problemas con los niveles de azúcar. Eso es muy normal. ¿Por qué no pedirle perdón a Dios por ese desorden alimenticio? Eso es también poderoso. Decirle, Señor, perdóname. Y arrepentirse qué es? Comenzar a organizar su alimentación. Porque si usted Dios lo sana y vuelve otra vez a comer hamburguesas con Coca-Cola a las 12 de la noche, nuevamente vuelve otra vez. Entonces, también hay que pedir perdón por la manera, por la forma de comer. Claro que sí. También hay que hacerlo. El Señor, incluso en la Biblia, si usted lee la Biblia, el Señor siempre hablaba de unas, de unas dietas especiales. Y podemos ver a un hombre que decidió solamente comer legumbres en la Biblia. Daniel. Y él comiendo legumbres, no estoy diciendo que todo mundo va a comer legumbres, no, porque es normal comer carne y también la Biblia de. Decía los sacerdotes: maten el Cordero y coman del Cordero. Pero un hombre llamado Daniel, junto con tres amigos, cuatro en total, ellos decidieron no contaminarse con la comida que había en la mesa del rey. ¿Qué había en la mesa del rey? Lechona, hornado, carne de cerdo, recién, frita, asada y rica, con todas las salsas, guacamole. Y Daniel dijo: No me quiero contaminar con este rey porque era pagano, porque esos, esos animales serán consagrados a Baal. Entonces él dijo: No quiero eso. Pero, ¿cómo? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a morir a No, nos van, vamos a comer solamente lechuga, acelga, tomate, bananos, frutas. Y el, y el jefe de ellos en ese país pagano le dijo: Hágale, pruébenos por 10 días a ver qué pasa. Cuando llegaron a los 10 días, resulta que Daniel y sus amigos estaban mejor físicamente que los que comían a la mesa del rey. Y no solamente, sino que se habían vuelto más inteligentes. Eran 10 veces más inteligentes que todos los demás. O sea que les mejoró incluso la inteligencia. Por la dieta que ellos adquirieron. Entonces la alimentación también es importante, la forma como nos alimentamos. Amargura, ira. Resentimiento, ¿cuántas personas todavía gritan en la casa? Eso trae enfermedad. Amargura, ¿cuántas personas son amargas? Tienen amargura, la amargura. ¿Cuántas personas por causa de no perdonar decidieron ser amargos toda la vida, vivir en amargura completamente? ¿Sabe usted desde cuándo comenzó esa enfermedad? Analizar eso es importante también. Las personas que están conectadas deben pensar desde cuándo apareció esa enfermedad. Analizar eso. ¿Por qué apareció esta enfermedad? ¿En qué momento apareció la enfermedad? ¿Cómo comenzó la enfermedad? Es importante ver eso. ¿En qué momento apareció la enfermedad? ¿Por qué causa? ¿Cuál es el problema de eso? Declarar bendición, orar, porque hay, hay enfermedades generacionales. Y usted lo puede ver porque cuando usted va al médico... A usted le hacen un historial clínico y le preguntan, ¿su mamá tenía cáncer? ¿Su papá o mamá ha sido intervenido? ¿Alguna tía, algún familiar? ¿Por qué le hacen ese análisis? Porque hay enfermedades generacionales, el médico lo hace. Pero la Biblia hace mucho tiempo atrás lo viene diciendo, maldiciones generacionales. Jesucristo lo confirma cuando a Jesús le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y él le dice, no, esta enfermedad no pecó ni este ni sus padres. Esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero Jesucristo jamás dice: No, 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 es que hey, las enfermedades generacionales no existen. No, él claramente está aceptando que las enfermedades generacionales existen. Rechazo, ¿por qué puede aparecer enfermedad por rechazo? También por divorcio. Usted dice, hoy, oh, ¿cómo así? Sí, claro. Porque el rechazo y el divorcio. Traen amargura, ira, dolor, resentimiento, y obviamente se abre una puerta para venir una enfermedad. Pero hoy Dios te puede sanar de todo eso. Dios quiere darte una sanidad integral. Y si usted no perdona, usted no será sanado. Por eso le digo: es importante perdonar, porque en el Padre nuestro dice: Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted no perdona, usted no puede ser sanado. Y a veces nosotros hemos orado y hemos clamado por esa enfermedad, por ese dolor, y nada que la persona se sana. ¿Será que está pasando algo? Ya ha visitado a los médicos y todo, ha tomado medicamentos, pero no se sana. ¿Será que no has perdonado? Y tal vez lo que Dios está esperando es que perdones para que tú seas sano. Adicciones. Las adicciones también traen enfermedades, enfermedades mentales. Y ahí también es importante pedir perdón. La persona que sale de eso, la persona que sale del alcoholismo, hay personas que tienen cáncer en sus pulmones. ¿Y usted por qué cree que viene el cáncer de pulmón? No es que el cáncer se desarrolla así por así. No, a veces la persona por causa del cigarrillo desarrolla, desarrolla un cáncer de pulmón. Y luego eso le transfiere a las próximas generaciones. Por eso es importante romper esto. Porque la enfermedad tuvo un origen. La enfermedad tuvo un origen. Y es necesario cortarlo. Es necesario romper. Los demonios también traen enfermedades. Hay demonios que se posicionan y trabajan y... Y traen enfermedades. Y en, la, y en la Biblia nosotros miramos muchas personas que fueron sanadas por causa de los demonios. Por ejemplo, la epilepsia es una enfermedad que tiene influencia demoníaca, que tiene influencia espiritual la epilepsia. Y comienza la persona a, a darle ataques y parece que fuera mental. Pero la mayoría de enfermedades mentales tiene problemas con el mundo espiritual. La mayoría de enfermedades mentales tiene problemas. El mundo espiritual interviene en eso. Por eso es necesario en el nombre de Jesús romper, romper maldiciones. Saber las consecuencias de comenzar a romper maldiciones. Colosenses 2.15 dice, y esto es importante que usted sepa porque esta es una promesa de sanidad. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor derrotó a quien tenía el imperio, la potestad, las llaves de la muerte y de la del Hades, se las quitó las llaves. Le quitó las llaves de la enfermedad, del dolor, porque Satanás quiere verte enfermo. Dice la Biblia, Satanás vino para robar, matar y destruir. Satanás se enfermó a Job. Satanás trae enfermedades también. Cuando se le da derecho legal a Satanás, cuando hay maldiciones, cuando hay un en, en la casa, Satanás se fortalece y dice, este territorio es mío, nadie me puede sacar, necesita sacar al enemigo. Yo les he contado la historia de un señor que vendió una casa, vendió la casa a este señor, él estaba decidido a a vender la casa en un precio muy bajito. Haga a de cuenta una casa que está presupuestada en unos 500 millones de pesos, póngale unos 200 mil dólares, y decidió venderla en menos del 10%, del, del 10 de lo que vale la casa. Una casa presupuestada en 500 millones, la vendió en 50 millones. Pero este hombre dijo: Yo tengo una condición, y el hombre que usted compraría esa casa, ¿verdad? Usted compraría una casa con jardín, con cinco cuartos, aire acondicionado, con sotea. Usted la compraría, pero le dijo: Yo quiero una sola condición. Necesito que en esa casa me deje este clavo. Un clavo. Y solo así incluso se la fío la casa. Páguemela como usted quiera, pero déjeme ese clavito en la casa y le vendo la casa. Y una persona que aceptó y dijo, "Yo quiero comprar esa casa. Está muy barata y si la condición es que solamente tenga un clavo, listo. Compremos la casa. La compró la casa, se llevó a su familia. Y en la mañana sintió que golpeaban la puerta. Él ya estaba instalado en su casa, ya había hecho el trasteo y comenzaron a golpear. Buenas tardes, cómo está? Ah, cómo está. Vengo a colocar mi sombrerito en el clavo que está ahí en la casa. Ah, sí, claro que sí. A mediodía. Buenas tardes, cómo está? Vengo a colocar mi abrigo. Ah, no, claro que siga. Sí. Y así sucesivamente durante meses, hasta que el Señor se, con el tiempo se arrepintió de haberle comprado la casa, porque dijo, yo no soy el dueño de esa casa, porque siempre el Señor viene a colgar una cosa, a quitar, a colgar, vengo a, tirar, a retirar el sombrero, vengo a poner el sombrero, vengo a poner el abrigo, vengo a... 12 de la noche, buenas tardes, qué pena molestarlo, pero vengo a colgar mi saco, vengo a colocar mi toalla en ese clavito que está ahí. A la hora que quería, y como eso estaba en el contrato, él, él era dueño de ese clavo que estaba ahí, eso estaba en el contrato, y él se arrepintió de haber comprado esa casa. Y aunque le parezca chistoso a usted y raro esta historia, nuestras vidas son así. Satanás, por un pequeño clavo que tú hayas dejado, y no lo hayas sacado a Satanás de tu vida completamente. Satanás, por ese pequeño clavo, puede tener derecho de entrar y hacer de tu vida y quitarte la paz. Por un solo pequeño clavo que Satanás haya dejado, una puntilla incluso, que Satanás haya dejado ahí. Satanás, a través de eso, se tiene, tiene derecho legal, se siente el dueño de tu vida. Y por eso necesitamos nosotros cerrarle toda puerta en el nombre de Jesús. ¿Qué cosa tienes tú que por, por qué causa no eres sano completamente? Yo te hago esa pregunta hoy. ¿Por qué causa tú no eres sano? Hay algo que tú todavía no has dejado. Porque sé que hay personas aquí que han orado, han clamado, hemos orado, ungido. Y no es que nos falte unción. Tenemos toda la unción y todo el poder y toda la seguridad. Y conozco quién es Dios. Pero hay personas aquí que no han sido sanadas porque todavía tienen una pequeña grieta. Y esa grieta es donde Satanás se siente con derecho legal. Por esa causa, tú no has sido sano, tú no has sido libre. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te está atacando? Tú vas a ser completamente sano, completamente libre, pero necesitas reconocer dónde, por dónde vino la enfermedad, cuál fue la causa, qué tengo en casa que todavía Satanás por causa de esto me puede estar enfermando. ¿Qué pecado todavía tengo? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy haciendo? Y los jóvenes no pueden aquí decirse, uy, no, yo estoy joven, eso es para los que ya están ancianos, esos son los que, los que ya están enfermos. No, yo conozco jóvenes aquí, jóvenes que por causa de su desorden sexual están enfermos. Enfermos por causa de eso. Entonces no pueden ustedes decir, no, eso es por allá, los, a los que pasan de 100 años, ellos ya son los que se enferman, yo apenas. No, es importante entender que esta causa de enfermedades, hablando físicamente, todo este, este desorden es porque no tenemos una vida íntegra delante de Dios. Pero también es importante llamar a cada enfermedad como un demonio y echarla fuera en el nombre de Jesús. Echarla fuera en el nombre de Jesús. Es importante hacerlo. Y no es que uno quiera espiritualizar todo, pero es importante hacerlo. Obviamente, si tú después de ver todo esto, no tienes malos hábitos, porque son malos hábitos, tienes que, la falta de perdón, resentimiento, todo eso normal, pero si hay una enfermedad que apareció... Y tú dices, no sé de dónde vino, porque los satanistas a través de su brujería también logran enfermar a otros. Yo me leí un libro donde habían satanistas que enfermaban a otras personas en otros países, incluso en otros continentes. Satanistas que se reunían a, a orar a Satanás y a consagrar para que la persona se enferme, para que la persona le dé cáncer. Y los demonios trabajaban en pro de esa orden y enfermaban a la persona, incluso los llevaban hasta la muerte. Satanistas pueden matar a alguien que no esté protegido con la sangre de Cristo y que no conozca de Jesucristo. Pueden matar a alguien a través de maldiciones, ellos lanzan maldiciones, a través de fotografías, a través de cabellos, todo eso existe, eso es real. La brujería existe. Yo creo en la brujería porque es real. La brujería existe, es real. Y a través de maldiciones, a través de ritos, hay gente muy poderosa en esos ámbitos espirituales. Hay gente demasiadamente poderosa que trabaja en eso. Y uno dice, no es, no dice la palabra de Dios que nosotros debemos darnos cuenta que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Por eso necesitamos meternos con Cristo Jesús. Y si Satanás tiene un poder limitado y hace mucho daño, imagínate Dios con el poder infinito y limitado, ¿qué puede hacer contigo si te consagras a Él? ¿Usted sabía que la brujería existe? Claro que existe. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces ha escuchado usted a alguien decir, me hicieron brujería? Eso es normal, eso se escucha en toda parte. No necesita pertenecer a X ya religión. Eso le dicen, me hicieron brujería. Causa de brujería. Incluso en algunas partes, eh. Y es importante entenderlo porque yo no todo, no todo no lo puedo rechazar. Porque para eso Dios nos dio inteligencia y no podemos decir, sí, Dios, 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 todo es Dios y no hay brujería, no hay diablo, no hay nada. No, el diablo es real. El diablo es real y el poder infernal, el poder de las tinieblas está ahí. Por eso dice la Biblia, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas en el nombre de Jesús. Porque el poder del diablo es real. Entonces hay gente que hace brujería, sí, el poder es... ¿Es real el poder del diablo? Sí, el diablo hace milagros también. El diablo también hace milagros. Y después la persona queda peor, pero el diablo también hace milagros. Personas que dicen, no, siento que la cabeza se me explota. Ya había un pensamiento de que alguien que se colocaba una cadena de plata, yo creo que a ustedes les ha de haber llegado eso, de que si alguien se colocaba un anillo de plata, cuando le hacían brujería el anillo se reventaba, así por así. Eso es verdad, eso es real, eso no es mentira. No, es que eso, eso es real. ¿Qué va a ser eso cierto? No. Me gusta aterrizar a las personas y ser consciente y les, les, les he enseñado lo que es. Yo no puedo espiritualizar todo y decir todo es espiritual, pero tampoco puedo dejar lo que está pasando en la tierra. Es importante tenerlo en cuenta. Y por eso es necesario que si después de que tú descubres que apareció una enfermedad así de la nada y tú estás bien espiritualmente y no hay ningún pecado ahí, Tú tienes que reprender al demonio en el nombre de Jesús que trajo esa enfermedad. Tú tienes que reprender eso. Romper maldiciones de enfermedad. Por ejemplo, las, las, las enfermedades generacionales. La palabra de Dios en Gálatas 3:3 dice: Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo nos rescató de qué? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Por eso él fue a morir en una cruz. Porque la cruz era el lugar donde morían los peores criminales. La cruz, allá se llevaban a todos los criminales y los crucificaban. Y Jesús murió como un criminal sin haber cometido ni un solo crimen, ni un solo pecado, ni un solo mal pensamiento. Se hizo por nosotros maldición y nos redimió de toda maldición. ¿Cuántos lo creen? En Cristo Jesús tú puedes ser libre de toda maldición generacional. ¿Tienes a Cristo realmente? No es como el, el dicho popular, sí, mi chuchito lindo, porque mucha gente lo dice afuera. Mucha gente dice usted cree en Jesús, claro que sí, Jesús, el Hijo de Dios. Ya hace una encuesta y lo hace, es una relación, el que está en Cristo Jesús, el que murió con Cristo Jesús y el que resucitó con Cristo Jesús. Hay muchas personas que han escuchado de Jesús, pero cuántos hemos muerto con Cristo a nuestros pecados, a nuestras viejas costumbres, a nuestra vieja naturaleza. ¿Cuántos de nosotros hemos muerto con Cristo? Morir con Cristo es morir a esa vieja costumbre que tenías de pecar, ese desorden. Si vivías en unión libre, te casas. Si es que la persona no es casada, te casas y rompes con eso. Hay gente que dice, no, es que yo vivía en unión, libre, en unión libre o vivo en unión libre, pero tengo cinco hijos con esa persona. Pero es que me gusta vivir en unión libre. Tienes que casarte porque estás en maldición. Estás en maldición. Que tenía una relación ilícita. Arrepiéntete. Deja esa relación ilícita. Termina esa relación porque eso te va a traer consecuencias. El que vivía en adulterio le da una puerta abierta para que vengan enfermedades. Adulterio, la ansiedad, el resentimiento, el rencor. Estás con la otra. No es que tengo que estar con mi esposa cumpliéndola a mis hijos. Esta semana voy a estar con mi esposa, vamos a salir a Cartagena. Tú te esperas. Un mes es para ella, once meses para ti. Usted decidió así. ¿Usted no cree que eso va a abrir puertas y todo? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que el hombre fracase. No es que hay que vivir libre. Eso no es vivir libre, eso es vivir esclavo. Aceptar vivir así. Y la gente cree que eso es libre. No, usted cree que es libre ser la amante. ¿O ser el amante? ¿Usted cree que es, eso es libertad? Entonces, todas estas cosas que están aquí, esos pecados, ese desorden, todo eso son maldiciones. Maldiciones, romper eso en el nombre de Jesús. Hay gente que viene de, de tradiciones generacionales donde nadie se casó. Es que mi papá no era casado, mi abuelo no era casado, mi tatarabuelo menos. Uy, el abuelo tenía hasta como mil mujeres. Y eso viene y se transmite. Y usted como, no es, usted como, para donde va Vicente va la gente, va como cordero al matadero. Usted no se da cuenta que eso trae maldiciones, trae enfermedades, trae toda clase de desorden. Y que usted necesita poner un alto en el camino y romper con eso. O sea, estar en Cristo y morir es morir a eso. El que estaba en adulterio, acabe con esa religión, con esa relación. El que estaba en, en fornicación, si vivía en un libre, cásese. Y si no termine eso, rompa con eso, en el nombre de Jesús. Porque eso se hereda, eso lo, lo transmites a otras personas. Pero también tenemos enfermedades autoimpuestas. Cuando una persona no ama su cuerpo, cuando una persona comienza a rechazar, dice, no, estoy gordo, estoy así, comienza a enfermarse. Casi me enfermo de rinitis por por pensar que mi nariz era fea y todo eso, casi me enfermo de rinitis. Yo no podía dormir con la puerta cerrada, pero por ponerme a decir eso, casi me da rinitis. Y usted cree que es un chiste, pero es una realidad. Usted comienza a decir cosas y comienza usted a declararse enfermo. El que dice que es muy gordo y dice, no, ya voy a, voy a comer menos y hace una dieta excesiva, usted tiene que cuidarse en su alimentación, sí, cuídese. Y no es bueno comerse una hamburguesa con una Coca-Cola en la noche. Yo lo hago muchas veces. Pero, pero de verdad, uno tiene que renunciar a eso. Debe renunciar a eso. Ojalá te puedas comer esa hamburguesa de desayuno. Pero es que lo malo es que no venden hamburguesas en las mañanas. Sino en las noches. ¿Sí o no, Andrés? Y eso que, que en algunas casas comen chocolate, pan, queso. Eh, Arepas de choclo, buñuelos, pastel, jugo de naranja en una sola noche. No, no haga así caras porque usted es de ellos. Usted es de ellos. Y entonces uno tiene que organizar, pero no llegar al extremo donde no, no voy a comer por 80 días o voy a ayunar. Por ahí sale una noticia de alguien que los puso a ayunar por 80 días y se murieron. Dios no es así, Cristo no es así. Por eso no seguimos una religión. No es que me sigo viendo gordo. Michael Jackson comenzó con esa obsesión, algo pequeño. Tenía una enfermedad en la piel. Y comenzó él, y luego llegó y lograron que se despimentara todo y quedó blanco. Me hubiera quedado ahí. Pero luego que la nariz no le gustaba, que era nariz muy ancha, por su raza. Porque era de raza negra, entonces la nariz era muy ancha y que no le gustaba. Y se la fue a hacer más chiquita. Y después se la miró, se miró de perfil y dijo: No, 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 es que está muy abajo. Yo quiero que me la suban otro poco, otra cirugía. Después, no, es que me la subieron mucho, déjenmela en término medio. Se la volvieron a bajar, como si fuera un muñeco de plastilina. Después comenzó a tener problemas en la nariz, otra operación. Y después ya no sentía ni olfato ni nada. Y ya el sol no le podía dar directamente su obsesión. Él mismo se autodestruyó. Él hubiera quedado como estaba. Pero ¿cuántas personas comienzan a trabajar de esa manera? ¿Cuántas personas se enferman porque se someten a una cirugía, la lipo? Y, y, y lo hacen y de pronto, lo, no es que acá le cobran más barato y lo hacen así y terminan, no es que quiero que me aumenten. Quiero que me quiten. Y en esos aumentos y en esas quitadas, un cáncer. Después tiene que quitarle todo, ya queda sin nada. Todo esto es no amar tu cuerpo. Cuando tú no amas tu cuerpo, tienes muchas probabilidades de que te enfermes. Amar su cuerpo no es comer excesivamente y engordarse, es cuidarse. Amar su cuerpo... Amar su cuerpo es declarar bendiciones todo el tiempo sobre usted, declarar que usted está bien, que usted es saludable. Hablar siempre de la enfermedad, declarar la enfermedad. No, hay gente que ni siquiera está enferma y dice, como que me dio cáncer, como que me dio cáncer. Tengo que ir a, re, a, a revisarme. Yo siento que tengo migraña. En el nombre de Jesús, no, no declares. Yo siento que tengo cáncer en la próstata. ¿Por qué? Porque me hice pipí en la cama. No, de verdad, usted se ríe, pero conozco gente así. Gente exagerada. Entonces, mire, hay que tener cuidado con eso. Declarar enfermedad. Hay gente que declara, está bien, pero se la pasó declarando, declarando que está enfermo, va al médico y preciso, usted tiene cáncer. No, y este cáncer es terminal. Sí, usted antes de que usted sí, usted, es, usted tiene cáncer terminal. Tiene cinco días de vida. Yo a ver, yo sí dije. Comienza la gente a declarar, a hablar siempre de la enfermedad. Es que yo estoy enfermo. Es que yo estoy enfermo. Es que yo estoy enfermo. Es que me duele, me duele. Estoy enfermo, me enfermo, 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 enfermo. Nunca saldrás de esa enfermedad. Tienes que comenzar a declarar lo contrario. El poder de la palabra, la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos por eso yo declaro bendición declaré bendición yo estoy sano en el nombre de jesús mi cuerpo está sano obviamente teniendo en cuenta lo anterior malos hábitos todo eso usted gracias a dios a uno de, lo, una de las causas de la cáncer de próstata y todo esto a veces es el alcohol Señor, gracias porque yo no tomo, estoy tranquilo. A mí no me va a dar una cirrosis, jamás. Ay, no lo diga muy alto, lo digo, lo declaro en el nombre de Jesús y lo profetizo. No voy a tener una cirrosis ni nada. Cáncer de pulmón tampoco, porque yo no fumo, nada. El único humo que a veces es el humo de la, de la rosera. Pero ya nada más, nunca tendré un cáncer de pulmón. Aparte, yo hago ejercicio. Troto, porque amo mi cuerpo, no trotar es del diablo, no trote, hágalo, haga ejercicio, salga a caminar, eso es bueno. Usted pensó que aquí le íbamos a hablar de religión, oremos por la paz del Señor, levante sus manos. No, 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 no es, es un tema importante que tú necesitas, personas, autoridades resentidas, ¿no? autoimpuestas cuando hablamos de ese resentimiento y de que tú tal vez tienes algún jefe que te hizo tanto daño y tú todavía tienes ese resentimiento a esa persona, tú estás abriendo la puerta para tener esa enfermedad. O a veces incluso llega el médico y te dice, te, te ve, no hay, hay, hay médicos que son raros, no todos los médicos son buenos ni todos los médicos son malos. Hay que hablar lo que es. Hay médicos que son excelentes. Y hay médicos que no tienen anestesia ni en lo que dicen. ¿Y lo ven? Usted sí, usted tiene azúcar en la sangre. No. No, pero yo no tengo azúcar. No, si sí tienes, no lo niegues. Tú tienes azúcar en la sangre. No, yo no tengo, yo estoy sano. Yo, yo no me no, no me veo nada. No, no niegues eso. Tú lo tienes ahí el y si no te cuidas, te va a dar cáncer y te vas a morir. Y ni siquiera le hacen un análisis, nada. No, no, es que yo he visto, las personas son la misma cara, las mismas ojeras, los mismos ojos. Tú tienes. Hay médicos así. Pero ese médico que conocimos con Andrés allá, le pasó una toalla de lado a lado por oído y no le hizo doler nada. Imagínense. Médicos espectaculares, cristianos, lo atiendo, claro que sí. Y mire, mire, mire aquí, mire este, esta, esta serie de Netflix para que no le duela. Y mientras él miraba la toalla de lado a lado. Los pediatras espectaculares con los niños, tienen una forma de llegar. Pero hay otros, desde el que llega, no vas a llorar. Si lloras te lleva el diablo. Entonces importante eso, que usted cuando ve a esos médicos que no le hacen ningún análisis, vaya a otro lugar y mire. No todo, el, no todo lo que le diga el médico puede ser, busque diferentes, mande los exámenes a diferentes partes. Luisa que estudia medicina me da la razón, no, no se puede casar uno con un solo médico. ¿Sí o no, Luisa? Vaya a otros, consulte a otros médicos. No, es que es el médico del pueblo, ¿no? Váyase a otra ciudad y mire bien. Si usted no se siente seguro, mire bien, porque hay gente que le dicen y, ah, y el otro médico dijo que no, entonces está donde está, entre sí y el no, entonces busca un tercero. Y si el tercero le dice que usted no tiene nada, no tiene nada. Y deséchase otro sinvergüenza que lo que lo maldijo o lo quiso enfermar, porque hay médicos que enferman. Entonces hay que tener mucho cuidado. La brujería, eso es lo que yo les he hablado, que hay gente que hace brujería. Y a través de la brujería, muchas personas que no están en Cristo Jesús son, son enfermadas a través de la brujería. Eso es real. Y por eso tienen que renunciar a toda enfermedad, declarar sanidad.